Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Kelly y bienvenidos otra vez a este canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hicimos este escritorio para computador portátil desde cero, que no lleva ningún tornillo ni clavo. Es totalmente con ensambles y como pueden ver aquí en los laterales encajamos algunas láminas entre ellas para lograr esta estructura sólida. Por último, decir que este escritorio fue cortado totalmente a láser, así que bueno, para ver el proceso completo quédense hasta el final de este video. Y bueno gente, para el video de hoy vamos a estar utilizando una máquina bastante especial y es una cortadora láser que tiene un área de trabajo de 80 por 60 centímetros, bastante grande, y está equipado con un cabezal láser de 60 watts, entonces tenemos potencia de sobra y un área de trabajo bastante generosa. Este modelo se llama K1 Max de la marca Laser Tree, entonces bueno, de momento vamos a abrir esto para comenzar. Bueno, aquí tenemos el módulo láser de 60 watts. Es bastante grande y se ve que tiene un sistema de refrigeración bastante bueno porque tiene dos ventiladores a los lados. Esto es bastante importante cuando tenemos ciclos de trabajo largos. Tiene una boquilla metálica y algo bastante llamativo, obviamente, es la pantalla que tiene este módulo láser, que pues nos va a marcar la temperatura del módulo para poder visualizar esto y supervisarlo. Bastante interesante. Por este lado tenemos un botón para cambiar la potencia de nuestro módulo láser, entonces pues podremos trabajar ya sea a 20, a 40 o a 60 watts, dependiendo pues de qué tanta potencia y qué tan fino necesitemos nuestros cortes y grabados. Vean esto. Ay, aquí lo tenemos. También hay que resaltar que tiene rieles lineales, algo súper bueno ya que pues este sistema nos va a ofrecer mayor resistencia, precisión y estabilidad en comparación al sistema convencional. Aquí tenemos, como no, nuestra bomba de asistente de aire. Esta es automática y también podemos regularla, como ven. Vean, también nos viene una superficie de corte. Por aquí les voy a estar poniendo las dimensiones. Pero bueno, se ve bastante bien. Y gente, ya por aquí tenemos esta maquinota. Hay que decir que los detalles en sus accesorios se sienten bastante pulidos y de calidad. Es una máquina bastante grande, pero totalmente sólida y estable. Y bueno, según el fabricante, esta máquina puede trabajar hasta a 20.000 milímetros por minuto. Y pues sí gente, ya tenemos aquí nuestra maquinita en el cuarto de los lásers. Yo la voy a estar utilizando en mi caja de extracción grande. Afortunadamente por aquí la tengo activa para esta bebé que está enorme. Ya estamos listos. Bueno, y pues ya que está listo el diseño, este es el material que voy a estar utilizando. Esto es MDF de 15 milímetros. Esto es MDF de 15 milímetros. Entonces, comencemos a cortar. Estas son unas láminas que tienen 60 centímetros por 81 centímetros. Y pues sí gente, antes de comenzar a cortar todas las piezas para mi escritorio,
Obviamente y evidentemente, primero hice una prueba. Después de ver cuál era la mejor configuración para cortar este material, porque no solo es que lo corte rápido y de una sola pasada, sino que no lo queme tanto, que el material quede bonito, que no se dañe tanto. Así que por acá les voy a estar poniendo las configuraciones que utilicé para cortar este MDF de 15 milímetros. Así que ya estamos listos para comenzar a cortar todas las piezas que vamos a estar necesitando. Bueno gente, después de tratar de cortar algunas piezas mucho más grandes, nos dimos cuenta de que mi caja de extracción está algo dañada y pues no era totalmente plana, así que el material tenía una inclinación importante que nos dañaba los cortes básicamente. Eso lo solucionamos dándole dos pasadas más y bajándole la potencia al 80%. También hice esto para que el material quedara lo menos quemado posible. Esto acaba de salir. Bueno, aquí todas las piezas. Y vean, así va quedando la cosa. Se ven bastante bonitas las piezas. Y pues bueno, sí gente, así quedaron todas las piezas, se ven supremamente bonitas. Y pues bueno, ya lo que viene es que pintemos esto y que lo armemos a ver qué tal quedó. Entonces, a eso.
había olvidado mostrarles estas dos piezas. Se me habían quedado por allá debajo de un montón de residuos, pero también van. Vean, vamos a utilizar tinta para madera negra y una pintura base de aceite color gris. Bueno, y ahora sí, aquí todas las piezas. Vamos a armar esto. No vamos a necesitar mayor cosa ya que todo tiene ensambles. Por aquí también tengo estos rectángulos que son otro tipo de ensambles. Así que bueno, a eso. Bueno, y pues sí, aquí ya tenemos ambos laterales, se ven bastante bien. Por el momento no le pusimos nada de colbón ni tornillos porque pronto nos estaremos mudando, entonces quizá desarmemos esto. Y bueno, gente, pues así quedó esto. Yo me quedo resatisfecha con el resultado. Se siente un buen espacio aquí, pero es un escritorio compacto para el nuevo cuarto de los láseres, que era justo lo que queríamos. También pues es un escritorio en el que no utilizamos ningún tipo de clavo o tornillo. Hicimos todos los ensambles con corte láser. Recuerden que este es un escritorio para portátil, por eso no le pusimos espacio para la CPU. También está bastante estable, no creo que le eche colbón finalmente. Y pues bueno, aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando el archivo para que descarguen este diseño de escritorio y lo corten donde estén. ¿Qué les pareció a ustedes? Los voy a dejar con unas tomas extra también. Y muchas gracias por ver hasta el final. Un beso, un abrazo y nos vemos la próxima.